Continuamos con la información y los soldados de Ucrania recuperan una importante ciudad y son recibidos como lo debe de ser, como héroes. Es otra victoria clave sobre el poderoso ejército ruso. María Teresa Sarabia nos tiene el reporte. Con vítores y entre lágrimas, besos y abrazos, fueron recibidos hoy los soldados ucranianos que hicieron su entrada triunfal en Kherson luego de expulsar a los rusos y recuperar el control de la única capital provincial que Moscú capturó desde el inicio de la invasión hace 8 meses y medio. Miles de jubilosas personas lloraban de alegría ante el paso de sus héroes, a quienes saludaron ondeando banderas de Ucrania que también fueron izadas en diferentes puntos de la localidad, mientras los videos de la emotiva bienvenida que recibieron inundan las redes sociales y circulan por todo el mundo. Ante el implacable avance del ejército ucraniano, los invasores no tuvieron más remedio que salir del importante territorio, en lo que significó la tercera humillante derrota para las fuerzas de Vladimir Putin, que ya había fracasado en su intento de tomar Kiev, y apenas en septiembre también tuvieron que irse de Kharkov. Funcionarios ucranianos se burlaron por la velocidad de la retirada de los rusos, diciendo que abandonaron el campo de batalla en modo triatlón, carrera de obstáculos, salto de longitud y natación. El Ministerio de la Defensa rusa confirmó que a las 5 de la mañana finalizó el retiro de todas las tropas de la ribera oeste del río que divide la región sur de Kherson y que ni una sola pieza de su equipo militar fue abandonada. A pesar del revés, el Kremlin continúa desafiante e insistió que lo ocurrido de ninguna manera representa una vergüenza para el presidente Putin, quien considera Kherson como parte de Rusia. En tanto, el presidente Volodymyr Zelensky festejó el triunfo, pero pidió cautela porque no descarta un posible ataque de represalia ruso contra Kherson. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV.